Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Buenas noches. Hello, hello, good evening, good evening. Welcome, welcome, how are you? Buenas noches. Hello, hello, good evening, good evening. Welcome to your English class. How are you today? All right, welcome back, welcome back, welcome back. How are you? ¿Cómo se sienten? How do you feel? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se sienten? First day of class. So fine, teacher. All right, that's so good, that's so good. Okay, hey. Vamos a hablar español porque es su primer día de clase, así que yo sé que este principiante uno, so vamos a empezar desde cero. My name is Ruben Santos. I am going to be your English teacher. And quiero que empecemos la clase presentándonos unos a los otros. Okay. Quiero que me diga, bueno, la pregunta es, ¿qué es la primera pregunta que le haces cuando conoces a una persona? ¿Cuál es la primera pregunta? How are you, for example? Ah, okay. Le podemos decir, hey, how are you? Or hey, what's your name? Right? So, vamos a empezar con una pequeña conversación en la plataforma. Primero quiero que practiquemos levantando la mano. Quiero que todos vayan en la plataforma y ahí en su plataforma está abajo donde dice participantes. Usted le va a dar clic donde dice participantes y le va a dar clic a los tres botoncitos que están a mano derecha, que le va a decir levantar la mano. Le tiene que aparecer en su pantallita una manita azul. So, en este momento quisiera que todos hagamos ese ejercicio. Ok, muy bien. Hector ya lo hizo. Muy bien. Berta ya lo hizo. Diana ya lo hizo, Dora, Delmi ya lo hizo, ok, veo que Adriana ya lo hizo, all right, Edwin ya lo hizo, Dora, Elisa, Daniel, Guillermo, ok, todavía tenemos un par que no lo han hecho. Quiero ver que todas tengan la manita levantada, así como lo han hecho los otros compañeros. Raise your hand, please. Raise your hand, please. Please raise your hand. Todos levanten la manita azul. Todos. Necesito Diana Guadalupe, no lo ha hecho. Eugenia no lo ha hecho. Glenda no lo ha hecho. Francisco Chicas no lo ha hecho. Evelyn no lo ha hecho, Erica no lo ha hecho, Dora no lo ha hecho, Eneida Patricia no lo ha hecho. All right, necesito que todos la tengan levantada. Y si no sabe cómo hacerlo, necesito que diga, no sé cómo hacerlo, help. Hola, lo siento, no me sale cómo hacerlo. Ya me fui a participantes y se supondría que a mano derecha me tendría que salir levantar la mano. Uh-huh. Pero no me aparece, tengo problemas ahorita. Ah, okay. Dele click donde dice participants y de allí le tienen que salir tres puntitos. Y cuando ya le salgan los tres puntitos, ahí le va a decir levantar la mano, bajar la mano. Gracias.
Listo, gracias. Okay. Got it. Very good. Okay, veo que la mayoría ya pudo levantar la mano. Podemos bajar la mano. Allí mismo a la par de donde dice levantar la mano, también dice bajar la mano. So, allí mismo vaya y le baje la mano. Very good, very good. Okay. Ahora vamos a aprender cómo compartir la pantalla. ¿Para qué nos funciona eso? Cuando ustedes están trabajando en parejas, usted puede compartirle su pantalla a su compañero y viceversa. El compañero también le va a poder compartir su pantalla a usted. So, ¿cómo vamos a compartir la pantalla? En la parte de abajo, ustedes pueden ver un cuadrito que es como verde y en el centro del cuadrito hay una flecha. Si está en inglés, va a decir share screen. Si está en español, va a decir compartir la pantalla. All right. Así como lo voy a hacer yo ahorita. Comparto mi pantalla. Boom. Ok, muy bien. Veo que ya lo están compartiendo. Veo que Daryl ya lo compartió. Ok. ¿Alguien más que pueda compartir su pantalla? ¿Otra persona que quiera compartir su pantalla? Ok, excelente. Diana Guadalupe ya compartió la pantalla. Excelente, Diana. ¿Alguien más? Solo se puede uno a la vez. Diana, Melissa, very good. Sí, es correcto, solo una a la vez. Bueno, la idea es que puedan compartir las pantallas con sus compañeros. Veo que ya lo estamos haciendo, así que estamos muy bien. Ok, now what we're going to do is we're going to... Perdón, no escuché cómo se podría compartir la pantalla. Ah, ok. Va a la parte de abajo y le va a aparecer un cuadrito con una flecha, y el cuadrito tiene que ser verde. Ok. Dele clic allí. Sí. Y allí le va a permitir compartir su pantalla. Me parece Microsoft OneDrive, Google Drive, caja, foto. No, solo le tiene que salir share o compartir, así. Ok. No puedo compartir la pantalla mientras el otro participante está compartiendo la suya. Ok. Bueno, está bueno. Ahí está. Very good. Ahí va Guillermo Morán. Compartió la pantalla. Very good. Ok. All right. Ya no estamos compartiendo la pantalla, guys. Yo lo único que quería es que sepan dónde está y cómo hacerlo. All right. Now, what we're going to do is look at module inglés participante módulo 1. La primera semana del módulo vamos a completar inglés participante módulo 1. Vamos a completar sección 1, sección 2, sección 3 y el midterm exam. Tenemos que hacer todo esto en 2 semanas. ¿Ok? Esto se va a hacer en 2 weeks, 2 semanas. Sección 4. La vamos a hacer en la semana 3. Ok, week 3. Y sección 5 y el examen final serían week 4. All right, so así vamos a estar trabajando. So, I would like for us to look at the first section, which is, it's nice to meet you.
It's nice to meet you. Now, here you're going to say 1.0 lesson objectives. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. My name is Jennifer Miller. Vamos a escuchar el video, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Nice to meet you too. I'm sorry. All right, everybody repeat, please. Hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. All right. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el significado de estas palabras o alguna frase? Okay. We're going to practice. We're going to practice the conversation in pairs. Lo vamos a practicar por lo menos 5 veces. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Tiene que darle click en el icono que dice ingresar o entrar. En grupo pequeño. En grupo pequeño, correcto. Ok, veo que Andrea Galvez no ingresó, Carlos Rafael tampoco y Fernando Flores tampoco. Tienen que darle ingresar a grupo pequeño. Andrea. Andrea no ingresó. Hello, Glenda. ¿Va llegando, Glenda? Hi, Glenda. Estamos trabajando en la conversación 1. It's nice to meet you, Jennifer Miller. Estamos practicando en pareja. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yes, I do. Yes. Okay.
So Glenda y Berta pueden practicar ya que están acá. All right, la conversación es esta. Hi, my name is Michael Oda. Okay, Berta quedó sola. Berta la vamos a poner con... Flores, okay, tampoco está. Berta no entró, no le pareció el botoncito que le dice ingresar a sesión pequeña. A usted la está con Carlos Rafael. No la escucho, tiene su micrófono en silencio. Sí, sí salí de la reunión, abandoné la otra sesión para regresar a esta. Ah, ok. All right. Vamos a volver a hacer los grupos porque veo que están varios ahí. I'll be right back. All right, welcome back, guys. Welcome back. Welcome back, welcome back. All right, quisiera two volunteers. Dos voluntarios, por favor. Two volunteers. Dos voluntarios, por favor. Levante la mano. Buenas noches. Hello, Carlos. How are you? Okay, Carlos Rafael, very good. Carlos Rafael y Guillermo Ernesto. All right. Ahorita no estamos compartiendo la pantalla. All right. Fernando, ahorita ya no estamos compartiendo la pantalla. Okay. Now, Carlos, usted va a ser Michael y Guillermo Jennifer. Let me hear you. Carlos, Michael. Mike, sí, sí. Hi, my name is Michael. Michael, solo es Michael, Michael no, Michael, Michael, como Michael, Michael. Jackson, ajá. Michael. Uh-huh. En donde tiene la manita, es un placer conocerte. That's right. ¿Quién era la otra persona? It's nice. Okay. Jennifer, pero dijo que iba a ser este. Yo creo que dije Fernando, que iba a ser que... Guillermo Ernesto, creo que iba a ser el Jennifer. El de Jennifer. Guillermo, ¿estás ahí? Ok, le vamos a dar chance a Allison. Allison, ¿puede ser tú Jennifer? Hola. Sí, ok. Ok, ya regresó Guillermo. Ya te escuchamos, Guillermo. Continúa, por favor. Ok. I'm Jennifer Miller. Hi, my name is Michael. I'm Jennifer Miller. Hi.
Yo creo que tiene problemas con el speaker. All right, vamos a probar con Dora y Berta. Dora, usted es Michael y Berta es Jennifer. Okay. Hey. Hi, my name is Michael. Hi, Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Miller. All right, excellent. Very good job, guys. Okay, now what you're going to do is you're going to go here in the discussion forum, aquí abajo en la discussion, y van a escribir una conversación similar a esta, pero con sus nombres. All right, en vez de poner el nombre Michael Oda y Jennifer Miller, usted va a poner el nombre suyo. Nos vamos a ir donde dice añade una publicación. Aquí donde dice título, va a poner introduction. Introduction. Aquí en el otro cuadro van a poner la conversación. Por ejemplo, pone su inicial. Por ejemplo, el mío es R, Ruben. Pongo hello, what's your name? All right, digamos que estoy trabajando con Delmi y pongo D, Delmi. Y Delmi me dice, hi, my name is Delmi. All right, and then the other one. Nice to meet you. Nice to meet you. All right. Y así, similar a esta, pero con los nombres suyos. Any questions? Do you have any questions? Preguntas o sí, Dora, dígame. Una consulta para. ¿Sí? Yo me estoy aquí acá en mi computadora, ¿cómo puedo hacer para meterme a la página donde está la conversación? Porque desde hoy no pude con mi compañero. Ah, ok. Eso tiene que estar en su correo electrónico. Ahí le mandaron un correo con su usuario, la contraseña del usuario. Tiene que estar todo en su correo electrónico. Sí, en el correo está, pero... Yo me sé que si yo quiero ver la página ahorita, acá estamos en la conversación. Para abrir esta página, ¿cómo puedo hacer? ¿Voy al correo para tener otra pestaña abierta o cómo? ¿Usted está trabajando de su teléfono o de su laptop o tiene otro aparato donde puede estar viendo la plataforma o solo tiene un aparato? Tengo dos aparatos. Ahorita estoy recibiendo la clase en el laptop, pero okay. Lo puedo hacer en mi teléfono eso. Claro que sí. Ahí se puede descargar la aplicación Inglés Corporativo y ahí puedes trabajar en la plataforma. Oh, perfecto. Gracias. Okay. All right. We're going to work in pairs. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta actividad? Okay, acuérdense no. Yo quería preguntar de que si lo podemos llenar después o tiene que ser ahorita inmediatamente. No, lo puede hacer después también. Ahorita lo puede hacer en lapicero en una libreta y después lo puede pasar a su plataforma. Okay, gracias. Okay, ready, let's go. Hola. Hello. Yo sí tengo una pregunta con la actividad que he dejado porque se me cortó el internet y no escuché
cómo es, ah, qué es lo que se va a hacer. Sí, van a escribir una conversación pequeña, así como esta, pero en vez de los nombres que están acá, van a poner los nombres suyos. Eso lo va a hacer aquí ¿sí? abajo, donde dice discusión. Usted donde dice título va a poner introduction. Y abajo va a poner el pequeño diálogo similar a este. Y de ahí le va a poner enviar. Y ahí va a quedar guardado okay. su progreso. Gracias. Okay, talk to you later. Bye-bye. Veo que ya casi todos terminaron. ¿Ya terminaron todos? Creo que sí. Ok, si no ha terminado, le queda de tarea. Ok, now 1.2. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce friends or classmates. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos positivos mi, tu, su, con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Diane dice que no escucha nada. All right. So, let's look at possessives, my, your, his, and her. Ya se arregló, jajaja, dice Diane. Okay. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole.
Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, so for this part, what I want you to do is you're going to write some sentences. My name is Joe. Va a escribir cuatro oraciones. Una con I, perdón, my. Una con your. Una con his. Y una con her. ¿Ok? Por ejemplo, tú dices, mi nombre es. My name is Rubén Santos. Okay, you, your, tu nombre es Hector, your name is Hector, okay, el nombre de él es, his name is Raúl. Right. El nombre de ella es, her name is Maria. So van a escribir cuatro oraciones similares a estas. Your name. Utilizando el my, Mike. Your, his y her. His name. Y lo van a escribir abajo en la discussion forum donde dice añade una publicación, aquí, title, possessives, y aquí las cuatro oraciones. One, two, three, four, y de allí le va a dar enviar. All right, any questions? No. No. Okay, vamos a hacerlo en pareja. Estoy viendo que hay varios que no ingresan a la sesión privada. Necesito que cuando usted le aparezca el botoncito que dice ingresar a sesión privada, usted ingrese allí, por favor.